Tenemos los ingredientes para reproducir un gin tonic chapeldún que se pone aquí en Bilbao y eres la campeona chapelduna de Vizcaya en gin tonics. Aquí es donde he aprendido a hacer gin tonics y la verdad es que Vizcaya para mí es como mi segunda casa. ¿El secreto de un gin tonic chapeldún cuál es? ¿Nos lo Yo haces? Yo creo que es la mermelada, sí, por supuesto, que es la mermelada y el toque picante pero dulce de cardamomo. Iré enfriando los hielos, que para un gin tonic lo importante es que la copa esté bien fría. Tiene que estar bien fría antes de echar la ginebra porque así nos ahorramos que se desagüe tan rápido. Vienes de Rumanía, ¿hace cuánto sí. estás aquí? Hace 6 años. Hace 6 años viniste a Bilbao, a Vizcaya. A Bilbao. ¿Cómo te hemos acogido los vascos? Muy bien, la verdad es que puedo decir que tengo amigos muy verdaderos. ¿Y cuál es el secreto? El punto nos has tenido que coger para encandilar al público, ¿no? Yo creo que el punto es que siga siendo un gin tonic en esencia. Está bien de meterle cosas, agregar, innovar, pero siempre que se mantenga siendo un gin tonic canónico y no un plato combinado. Sí, que ahora parece más bien eso, ensaladas, platos combinados, ¿no? Sí. Los gin tonics igual están perdiendo un poco la esencia. Sí, yo creo que el tipo de sofisticación, pero simple en el mismo tiempo, es el toque perfecto para un gin tonic. ¿Quién te enseñó a hacer este gin tonic? ¿En qué te has inspirado? ¿En qué me he inspirado? No sé. La verdad es que soy bastante autodidacta. Mermelada de albaricoque y melisa, que le he hecho yo. O sea, no se encuentra en el mercado. Yo creo que ha sido un poco eso más innovador. Es un poco del punto del secreto igual. Eso es. Mermelada eso. De... melisa del albaricoque. Lo que voy a hacer, voy a dar la vuelta a los hielos para que puedan coger todos los sabores de la mermelada. Mejor así antes de que tenga todas sí. las cosas que le sí, porque como a un gin tonic es mejor no darle muchas vueltas, solo un toque, uh-huh. pues para que no pierda el carbónico, es mejor hacerlo antes. Le voy a agregar cardamomo. Que es un grano... Tiene un sabor muy intenso, es dulce pero ligeramente picante. Así que es recomendable tampoco echar mucho, con 4 ya. 4. Ya vale. O sea, ya tenemos frescor, dulzor y ahora un poquito de picante. Para decorar una rodaja de naranja sanguínea, que es una fruta de temporada, le iré añadiendo la tónica, despacio para no perder el carbónico. Y al final, al probarlo, notarás que sigue siendo un gin tonic. O sea, no le hemos agregado demasiado, aunque parece mucho, pero es poco en el mismo tiempo. ¿Cómo somos los vascos a la hora de pedir un gin tonic? Saben lo que quieren. En esta zona, en Vizcaya, es donde una de las mejores zonas donde se ponen los gin tonics. Y la verdad es que al presentarme en el concurso sabía que hay una cierta presión. E incluso en Londres me lo han dicho que Vizcaya es reconocida por sus gin tonics. Y para acabar nuestra copa, vamos a aromatizar la copa con un twist de limón. Parece un perfume, ¿eh? Sí. Vamos a perfumar la copa, como hacemos todos antes de salir de casa. La perfumamos. Tengo que probar. Sí. Bueno, gin tonic chapeldún para acabar el día estupendamente. Está buenísimo.